Y aquí estoy. Y perfecto. Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Aquí Agile 70 Game. Me destruyeron un momento. Carguemos. No recuerdo qué hacíamos ni qué queríamos, pero ahí. Y solo necesito el ratón y la mano izquierda. Vale. Queríamos hacer algo y no sé qué era. Para variar. Ah, de aquí. Me dan calamar, calabaza, terapia y ahora chile, ayoche. No sé qué queríamos hacer. ¿Cómo cambiar esto? Tardio, vale. Tardio. No. Dios. Tardio. Wow. Perfecto. No. Ay. Adentro. London, de verdad. Perfecto. Vamos a ver, tú. Ah, es verdad que esta nos estaba mejorando todo. Ay, y también nos estaban mejorando el tipo. Correcto, ¿verdad? Men se había olvidado. Ay, por aquí. No, para. Ay, Dios. ¿Cuándo veremos a 71? Cuando 70 muera. Pero los años 70 nunca morirán. Es normal, ¿no? Son normales. Son normales, normal. Fuera. Ah, pues resulta que no. Que yo creía que ordeñar costaba energía, pero resulta que no. ¿Y tú, Jones? Que era. ¡Ay! No punimos de estos. Uno de estos. Uno de estos. Perdón. Si hay una G70, eso implica la existencia de una G69. Desgraciadamente. A ver, ¿para qué narices sirve la carambola? No. Radium, vale. A ver, carambola, ¿para qué sirve? Una fruta que crece en la guerra de los bebés. Se requiere para poder construir una cabaña Fujimo que se compra en la Torre del Mago. ¿Me está...? ¿What? 9 carambolas. ¿A qué carajo quiero yo la cabaña Fujimo? Hola. Quisiera regalar a mi mujer una carambola por nuestro aniversario. Vale. Esa es una misión. ¿Y qué?
A saber cuándo. Hello there. Hello there. 13 días tarda en que te. Vale. Semillas de carambola. Creo que tengo semillas de carambola, ¿puede ser? ¿Puede ser o no puede? No puede ser. Pues nada. Pues nada, ¿qué hacemos? Podemos ir a por los calzoncillos de nuestro querido alcalde. O podemos ir hasta el final de la mina. Pan tiene sed, lleva una cerveza pálida. Melona de Metrius. Llévale un chile George. Una calabaza a Carolina. Un calamar a Willy. ¡Ay, Dios mío, Willy! ¡Madre mía, Willy! Pues nada, vamos a... En primer lugar... Vamos, primero, ¿por qué te pusiste una foto de perfil a un personaje de Assassin's Creed? Porque a mí me encantó Black Flag. ¿Era Black Flag? Sí, Black Flag. Me encantó en su momento y hasta ahora pues me ha gustado y no me da que diga. Es mi foto de perfil en YouTube. Y una Fofacol. En YouTube. Carrera de recursos de roble. Que alguien pueda recolectar 13 maderas, yo puedo. Para una nueva promoción estoy pensando en ofrecer rescatales de calidad por un poco más precio para una de estrella dorada. No, pero es que lo podemos hacer. Menos mal que tengo la E. Los calzones del alcalde. Los calzoncillos. Los calzoncillos del calzonazos. Yo quería jugar al Black Flag, pero nunca pude. Yo tuve el justo el siguiente, que era... Bueno, no sé si es Assassin's Creed 3, pues... ¡Hostia, que me han quitado las cajas! ¡Que han desaparecido mis cajas! ¡Hostia! Me he quedado sin las cajas, ¿eh? Así, como quien no quiere la cosa. ¡Ah! ¡Qué cabrón en el juego! Maldita sea, Ágil, siempre que veo tus tweets... No tengo muchos, pero bueno. Como tienes la foto de Mario, me imagino a Mario diciendo... Por supuesto, para eso, ¿eh? Las cajas, mi planeta me necesita. Sí, algo así, porque... macho. No, ha sido más bien los barcos. Vete de aquí o te mato. Las cajas, por favor, no, no. Y las cajas murieron. Básicamente ha sido ese de intercambio equitativo. Puede ser. Equitativo. Bueno. Nada, me he quedado sin las cajas. A lo mejor solo dura hasta que... Bueno, tiene sentido que resetee todo a cómo estaba... Bueno, ¿cómo no? ¿A cómo estaba? No, a una forma base del aspecto que tuviera. Tiene sentido, la verdad. No al aspecto anterior, porque si no tendría que trabajar el juego el doble guardando una imagen de cómo estaba antes y no. Más fácil simplemente, vale, esto, lo cargas, punto. ¿Qué es esto? Pero me lo podían haber devuelto. Si tenía algo, podían haber devuelto. No sé si eso es complicado. Y ya tengo 100, ahora 10 veces más. Esto es realmente fácil. Esta misión es la más fácil. Son 1000 de madera. Pero la madera está por todos lados. Me ayuda... Me ayuda... Lo que necesito. Me ha tocado un anuncio. A mí. Me ha tocado a mí. En fin, me toca. La copota... no sé qué tengo. El nombre es gigantesco. El nombre ese súper largo de... Del miedo a las palabras largas. Del cabrón que se le ocurriese. El cabrón que era un genio, pero un cabrón. Madera, ¿dónde encontrarás eso? Sí, ¿verdad?
A lo mejor soy yo muy así y es muy justo, ¿sabes? Ya muy justo. Pero bueno, vamos a deforestar un poco, que además la madera siempre viene bien en estos juegos. Aunque no, realmente. No necesariamente. Primero deforestamos aquí. O sea, necesito deforestar mi granja, pero primero vamos a deforestar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Un poquito de energía. De fofacía. Con ese poco de energía he arrancado el árbol de cuajo. Si es que es el árbol. Tengo que ver un buen sitio para plantar árboles. Para plantar los manzanos y demás. Bueno, manzano, el coque. La drogaína. Dulce, dulce drogaína. Llevo 300. Necesito una mejora de energía, pero ya. Pero ya. Deforestar bosques dejando sin hogar a varios animales es lo más mega guay. Siempre. Siempre será mega guay. Oye, tú eres argentino, basura. ¿Te suena en YouTube el dolarcito? Porque a mí me suena y me encanta. No serás tú, ¿verdad? Chan, chan, chan. Vale, pues aquí, hasta aquí hemos llegado hoy. Vale, quita uno. Dos, tres, seis, dos, once. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. El último. Muy, muy, muy justo. Ya llevamos una más de la tercera parte. Esto lo terminamos en nada. ¡Ah, mierda! ¡Mierda, no! El mercado nocturno está abierto, me parece todo. ¿Qué ganas tengo de tener? Iba a decir carne de cabra, pero no es carne de cabra, es. Gema. No es carne de cabra, concha, es leche de cabra. Para hacer. Para hacer queso de cabra y regalárselo a la otra, a ver si nos trabaja mejor. Prensa de cebollas para mí. Fragmento de hueso, molino de hueso, pastilla y. ¿Tengo hueso? No tengo hueso. Tengo seis. Vamos al mercado nocturno. Y a ver, es que no entiendo qué pasó. Que no me dio. No me dio lo que me tenía que dar. Vamos a seguir más rápido desde aquí. Puebla. Puebla. Después de estar bosque, es lo más menos. Siempre lo sé. Voy a ver un poquito de agua. Que me se queda la garganta seca. A ver, estaba por aquí. No me acuerdo dónde. Por aquí. Sí, ¿tú qué vendes? Algo interesante. Antorcha. No, que me interesa. La verdad, todo esto es de decorar. ¿Quieres una antorcha de café? Creo que te da una por noche. Café.
ver cuánto recuperas. Me da 3, qué bien. De maravilla, ¿no te parece? Sí. Dame más. Dame más. Lo cierto es que he comprado mucho antes de mis objetos favoritos en este mercado. Hola. Vendo este cuadro para el... tú. A ver, la verdad es que he comprado dos, me vienen semilla de melón, semilla de tomate, porque puedo, no por nada, rábano, amapola, elementos puedo, días, amapola, espantapájaros. Ah, 8 de 8, 7 de 8, 8 de 8. No os quiero, esto ya lo tenía yo, ¿verdad? Vale. Ay, me he comprado dos veces. El síndrome de, del doble. Y ya, me quedo otra vez en mitad. No me importa, además. A ver, ¿dónde está la de...? Por aquí. Vamos a ver esto porque no me da la pérdida. No entiendo por qué. Ah, el café te da más. Más velocidad. A ver, sirena. Sí, no. Sí, no. A ver, sirena si te dices no, perla. Te da una perla, ¿no? Si te da una perla y no una diamante. Entonces, 1, 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, vale. El orden es el siguiente. El orden es 1, 2, 3, 4, 5. Y que nos tenemos que tragar esto otra vez, perdón. Así, ¿cómo deformo la realidad para destruir el universo? Ya tengo algo como info, pero no sé cómo mezclarlo. Eso es difícil. Luego podéis tomarlo. ¿Recuerdas? Y te digo cómo sea. Hay que hacerlo muy muy bien, si no podrías crear otro universo sin destruir el que ya existe, lo cual crearía un caos de muerte y destrucción que te afectaría a ti porque sigues existiendo en este universo. A mí nunca me funcionó esa nota secreta. Qué guay. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cuál es la combinación que te funcionó? Porque... ¿sabes lo que había dicho? ¡Ay! ¡Qué monada! 1, 2, 3, 4, 5. De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. No es verdad, no está funcionando. A lo mejor fue un bug. A ver, y si tienes que hacer, a ver, 1. Si tienes que hacerlo así, vamos a ir a volver a entrar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quiero saltarme todo esto, ¿puedo hacer? Mierda. Vale. Voy a mirarlo de otra manera. Mercado nocturno. Vamos a ver. Stardew Valley, Stardew Valley. ¿Cómo obtener la puñetera de la perla? Vamos a ver, bien. A esto voy a quitar el sonido de el escritorio. ¿Cómo conseguir una perla? A ver. Que esto no me gusta, son 2 minutos. Voy a ver. ¿Cómo ves el mercado nocturno? Correcto.
Pues si todos lo anotamos aquí. A ver, me tengo que ir subiendo. Vale. A ver. Oh, no, ¿por qué lo ponen tan mal? Vale, la nota dice 1-5. La nota secreta, vamos aquí. Dice aquí 1-5-4-2-3. Se refiere a 1-5-4-2-3. A eso se refiere, al padre. 1, no me no. La he interrumpido, o sea, que la he interrumpido y se han pasado. Hostia, creo que no he cargado. ¿Estáis solo? Quizá me he cargado un poquito. Hostia, me he cargado el sonido y todo. Espérate. Me he cargado el sonido. Tienes que escuchar el coro entero. Ya, pero es que no me dejaba. Vale, me he cargado el sonido. Vale. No es. Aquí no es. Aquí no es. En verano. En verano. 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 Esto da igual, aquí temporalmente, porque tal. Pues nada, vamos a poner. No, no hay sonido porque no. No, porque no. Vamos a poner aquí a los guapis. Protegiendo mi. Protegiendo aquí. Vamos a. Vale, voy a hacer un este. Una pequeña cosa. Porque no hay sonido, se ha bugueado, me parece que se ha bugueado fatal. Usa el código Konami. Otra vez de nuevo la canción para intentar. Ya, pero es que no me dejaba. Entonces, voy a salir al escritorio y si no. Tengo unos cascos nuevos súper horteras, después lo paso por mí. Vale, tengo que cerrar el programa. Me he cargado, me he cargado. Lo he bugueado, me he cargado el sonido. No, tengo que cerrar y volver a abrir. Ah, y lo de los textos me parece correcto. Fue un bug. Sí, fue un bug. O sea, no lo he hecho. Está mal puesto, tío. Está mal puesto. Lo de la nota secreta no sirve para nada. No sirve para nada porque tú piensas lo que cualquier persona pensaría al ver la nota. Vale, pues nada, vamos a pasar el día cortando madera. Otra vez, para ir a por lo de aquí. Que vas a ver lo que significa. Así que te he dicho sobrecargarte la línea espacio-temporal. ¿Qué te he dicho sobrecargarte la línea espacio-temporal? Pero es que es muy divertido. Hostia, te ponía ahí. No he visto que ponía ahí. Espérate, voy a tener que esperar un momento. Vais a tener que esperar un momento para que lo lea aquí. A ver. Que me salga. El pico de acero. Vale. Pico. Acero, no hierro. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Para el H. Todavía no, porque voy a hacer primero eso. Disculpa por la molestia, pero necesito otro favor. Tengo un nuevo martillo y quiero probarlo. Vale. Ya que voy para allá. Un 2, 3, 4, 5. Un 2, 3, 4, 5. Un 2, 3, 4. A ver, ¿qué más me piden?
Gracias por adquirir una mejora del corral. Además de doblar la capacidad, me he tomado la libertad de instalar una incubadora. Para usarla simplemente coloca huevo dentro, si te queda espacio en el corral, el huevo funcionará en un par de días. Mira, ya podemos comprar un pato. Luego tal y tal. Sí. Vamos a por Clint, vamos a nuestro pico. A por nuestro querido pico. Picardo. Mío. Y al pueblo. No. Aún no había. Vamos a cortar madera. ¡Más madera! ¡Es una guerra! Pantufio sigue siendo moderador de mi canal. Me acabo de dar cuenta que no te he quitado. ¡Maldito usurpador! Mira de mods, mira de mods. Vale, aquí estaba yo guardando el huevo este aquí para ponerlo aquí y que salga una ponedora de huevos blancos. Un chiste. No quiero comenzar a ver el... ¿Ya? Voy a quitar también esto aquí. A ver, un chiste. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que tenga el ojo fuera de órbita. No, por favor, que no está Lucas. Que nos habíamos librado, por favor, de los chistes malos. Ahora sí. Jamás me van a quitar el poder. Inicia una revolución. Pantrúfilo ha sido baneado. ¿Sí? Así es. La droga. No tenía yo. Bueno, no tenía yo. Bueno. Aquí el más viejo del libro, ¿qué le dice un perro a otro? ¡Wow! Por favor, para. Mi cerebro no puede asimilarlo. Es demasiado malo, simplemente es demasiado malo. Pueblo. Poblaciones. ¿Qué población? El lingote de hielo que pedía. Parece fuerte, perfecto. Gracias, Agil. Te lo agradezco mucho. Agradecemelo. Uy, punto. Ajá, tengo un pico de acero que debería ser de hielo, pero... Y he malgastado picando aquí. Magnífico. A ver, comprar. ¿Cómo claro? Algo me interesa, ¿no? Herramientas que requiere. Mira, podemos mejorar esto. No es así, me daría cosas que las destruye. Este me vendría, vamos. 2000 y cuántas? 5 unidades de hierro. Hacha de hacer picos de oro. 5, 5, siempre son 5, ¿no? Cargadera también, pero no la tengo aquí. Debería poner que no lo ponía. Quedan guay los guerreros estos de ahí. A ver, aquí vamos a ver. Son tan beta. No, son tan beta no es. Es la score. Son tal, 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 tal. Settings. Quiero que se vea. New play, alert, replay, tal. Pero puse que no se vieran. Vale. No.
Perdona. Es que no veía cuando poníais en el chat los gustos. Bailemos sin cesar, y cesar se quedó justo. Por eso se convirtió en el. Voy a estar cosas aquí también. En el genocida que se convirtió. Bueno, pues vamos a desplantar. Vale. La mejor época para mejorar las herramientas es, sin lugar a dudas, el invierno. Pero el hecho de que no puedas poner todas las herramientas y que te las vayan dando segundos más dando, más. Y por eso se convirtió en ensalada, correcto. Eso es lo que nos enseña la vida. Si eres malo, te conviertes en una ensalada. Y ahí viene la ensalada César, un plan sin fisura. Efectivamente. Me encanta cómo explotan ahí las cabezas, ¿no? Ya puedo quitar esto. Y me dan 15 piedras. Unas badmintons, ¿no? Venga. Ya que bien. Una hebilla. No, una espuela. Porque he dicho hebilla. No tiene absolutamente nada que ver con un cinturón, sinceramente. No sé por qué lo he dicho, de verdad. He dicho que vamos a quitar madera, así que vamos a picar piedra. ¿Verdad? Es así como se hace, ¿cierto? Me encanta cómo suena hueco ahí, ¿no? ¡Pam! Menos mal que tenemos también un montón de troncos de estos. Tocones. Tacaños, llámalos como quieras. Más. Da, da, da. Parece que da, da, da. Da. Barrata. El mercado nocturno empezará, bueno, empezará en un ratito. Pues nada, ¿de qué hablamos? Creo que puedo poner cerezo por aquí. Vamos. Dame. Mira, fragmentos de hueso, los que necesitábamos para hacer la huesera. Perfecto. Necesitamos eso, necesitamos arcilla y necesitamos aquí. Aquí quiero. No sé qué nos dará, pero nos dará. Y eso siempre. A ver, ¿qué necesitamos? Hueso. Transforma objetos de hueso en fertilizante. Entiendo. Bunga bunga, ¿tú ser hombre de las cavernas como yo? No. Yo sé. Mujer de las cavernas. Es distinto. A ver, ¿hago aquí? Cinco. Mira, sirve para algo. Entonces. Vamos a colocarlo por aquí. En el hueco este que no se puede. Aquí. ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? Mierda, esta. Aquí, Cerezo. Necesita alrededor 8 luces. Así que, en teoría, podría estar aquí. No está cerca, no está.
demasiado cerca porque está aquí. Vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí, por si acaso, no lo sé. Y creo que voy a guardar... Bueno, voy a guardar el café en vez de usarlo. Porque me puede venir, pues venir. Los cafés, ¿qué tal? Voy a ir solo para coger el café. El sentido latinoamericano de la palabra. Uy, vale. Ya ha empezado el mercado nocturno. ¿Perdón? Ay. Vale. Tú allá. Y tú allá. Mientras los guardias me cuidan la casa, yo me voy a divertir. Es bueno ser rico. Y poder... y poder contratar a unos guardias que protejan su casa. ¿En serio? ¿En serio esta mierda? ¿En serio? Vale, ahora vamos a ver. Ya, de lo que... Yo tengo una idea cojonuda. Te disfrazas de serpiente y le das una manzana a dos tipos de snurf en un jardín. Va a salir de puta madre. Va a ser de nada. Ay. Y no hay nada. Pues bueno, voy a coger el café. Me voy a jugar, macho. Mira, la garganta me pica un huevo. Mis bolas no se lo pica. Me pica bastante la garganta, macho. Tú, dale café. Sí, vamos a coger el café. Mira. Si os fijáis, eso de ahí es una taza de café y tiene un embudo. Y ya está. Así es como hace, le echa agua a una taza de café a través de un embudo. Realmente no es nada especial, ¿no? Aunque ahora mírate. Tengo 3.000 de pasta, no me puedo permitir. Ah, podría estar ahí, pero no haré. Vale, es esta. Luego es esta. O esta. El orden, si no recuerdo mal, era este. Perdonad. ¡Mierda! Joder, se me ha vuelto, me cago en la puta. Dios. Oh. Vale, te quedas. Perdonad por lo que habéis visto. Pero es que se me ha vuelto a descoger. A ver. Estaba intentando moverlo, pero se hace. Ahora lo voy a echar. A ver, la nota es esta. Vale. Hay que dar al primero empezando por la izquierda. Luego el que es el quinto empezando por la izquierda. Luego el cuarto empezando por la izquierda. Luego el segundo y luego el tercero. Ese es el orden para el truco. Primero hay que dar a este. Luego a este. Luego a este, luego a este y luego a este.
Esa es la razón por la que... Vale. Vamos ver si puedo poner la resolución. Voy a tener que encajarlo aquí. Vale. Vale. Por aquí arriba está. Aquí a la derecha. Y por aquí a la izquierda. Vale. Oh, sí, estaba algo confusa la nota. Sí, claro. Cuando lo ves, tú piensas, primero es este. Luego va este, que este es el segundo. Luego el tercero. Luego este es el cuarto, luego este es el quinto. Pues no, este. Luego el número 5. De verdad, qué estúpido. Qué estupidez más grande. Ya tengo la perla, no sé para qué sirve, pero ahí. Ahí está. Tú, ¿me das algo que me interese? Búho de piedra me interesa. Uno, pero no más. Esto no. Tú, ¿tienes algo que pueda comprar y me interesa? Eso es un cerdo, que lo sepáis. Por si no lo sabéis, es un cerdo. Lingote de hierro. No, me interesa. Super pepino. Puedo excelente, cambiar. Y si ya tiene razón, puede ser construida como de color. Pues no. Sí. ¡No, mi cabeza! Vale, el búho se quedará aquí, vigilando al perro. Ahora. La perla la vamos a colgar ahí. Esto lo vamos a colgar. Primero. 25. Y aquí voy a guardar esto porque es una comida. Dios ágil, pido permiso de retirada para terminar mi proyecto. Cerdo que sigue, cerdos en la arena. Sí, retírate, no te preocupes. No te preocupes. Estaré aquí bien solo, ¿eh? No, tú no te preocupes. Vale, papi. Tú puedes ir haciendo lo que tengas que hacer. A ver, que llevo sin ver las setas estas. Una falta. De hecho, mira. A ver. En 15 minutos, un poco más, lo vamos a ir dejando. O sea que, a ver, vamos a quitar esto de alrededor. Para que mi pequeño amigo pueda crecer. Aguanto, aguanto. ¿Quién necesita hacer el proyecto? De todas formas, ya reprobé. Sí, se habla. Ese es el espíritu. Oh, wow. Oh, wow. Alguien que se rinde tan fácilmente, wow. No, debe hacer el proyecto. Aunque si te quedas, puedes explicar de qué va el proyecto. Total. Estamos aquí tranquilamente. Tiempo hay, sí, tiempo. Están viniendo. Están viniendo. No sé por qué no crece ese árbol. Tengo que reventar a uno de estos, porque si tengo que reventarlo, lo hago. A mí me suena que a esta distancia crecía perfectamente bien. Pero bueno, si hay que hacerlo, sí. Y ya. No sé si tengo alguno de estos. Vale. Perfecto. Semillas. Sí, ya voy.
Ya voy. 700. Vale, ya tenemos la perla. Condición de la perla negra. De la perla del negro. Es algo de física. Hace un resumen con problemas gráficos de un archivo de 24 páginas. ¿Solo 24? Jóvenes de hoy en día lo tenéis tan fácil. Pongo el afuera que necesito, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? Me gustaría informarte sobre un acontecimiento que se acerca, la fiesta de la estrella invernal. Momento de que la comunidad se reúna y piense en toda la buena fortuna que tenía este año. A ver. Como digo que mi cerebro se queda en la primera unidad del semestre. No lo mismo. Pues me han pasado cosas parecidas. ¿Verdad? Respira hondo. Y empieza por ahí. No se me ocurre. El momento que una de las tradiciones preferidas es el intercambio de regalos, en el que a cada vecino se le asigna otro azar. El día del festival, todo el mundo trae un regalo para su amigo invisible y te sorprende con algo especial. Este año tu amigo invisible es Vicente. Vicente, no se lo digas tanto. A ver, Star, ¿quién es Vicente? ¿Qué? No he puesto modelo. Vicente es el del... Sí, no, es un niño, es un niño. ¿Cómo? ¿Qué es niño? Vale, ¿qué le gusta a este niño? Le encantan los caracoles, la dulce de grosellas, el pastel y la uva. Mira, tengo uva. Esto se celebrará el día 25 de 9 a 2 en la plaza. Nos vemos entonces. Vicente. Vicente Vicente. Vale, vamos a hacer primero la rutina diaria de todos los días. Hola, ya. ¿Con mí? ¿Y con mí? ¿Y tú? Hola. No veo que decir. Yo creo que con cefalópodos y tal. ¿Hay alguien al que le gustan las matemáticas realmente? A mí también, depende de... espérate, que habéis dicho cosas y no me he enterado. Ahora, ¿cómo digo de verdad? ¿No es divertido cuando tu Twitch se hace el seppuku? Pues eso me ha pasado. Vaya, qué guay. Yo soy más de las ciencias naturales, no de la matemática. ¿Alguien al que le gusten las matemáticas? Yo creo que son cefalópodos disfrazados de personas. La gente a la que le gustan las matemáticas. Mierda, ¿cómo lo has sabido? Ha descubierto, tengo que decírselo. Tengo extra largo. Un queso extra largo. Que me viene maldito. Aquí. No, y. Leche, quite, quite. Pero es que es dorada. No quiero dorado. Me gusta. Vale, voy a comprar pato. Luego, cuando pueda, voy a comprar uno o dos patos. Probablemente dos, si puedo. Si estoy en capacidad. Y mis capacidades cognitivas me lo permiten. ¿Qué diremos en la RAI? Solamente a los enfermos. No, a los enfermos no son los únicos a los que aplican las matemáticas. También a los locos. Y a los genios. Y por eso la línea entre genio y loco es tan delgada. Mi única opción de vida es ponerme en forma y hacerme stripper. Bueno. Yo me estoy poniendo en forma, pero no creo que me vaya a hacer stripper. Así tendré el dinero para que donar. Oh, gracias. Y que comprar cofres y tal. A las 9. Mientras vamos a cortar árboles.
Sí, es como lo, así es como lo hacemos en mi pueblo. Nos entretenemos cortando. ¿Qué diremos en la raid? ¿Qué diremos en la raid? Ah, pues no sé qué decir. No sé qué decir, sinceramente. Por una vez, hola, más cliente. Vamos a ver quién está. Probablemente viviese en este momento. Viviese a la que está. Aunque si me decís algún otro, pues vamos a ver. Podríamos decir, esto no es una raid ninguna, por favor, no. ¿Y qué onda? Son las 9, ¿dónde ha ido esta mujer? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? Garganta me cuesta. Tanta raza, Raiden, como con Randy. ¿Sí, no? No, pero Raiden es cuando no se ha adaptado. Ahí es cuando hay que decir. Esto no. Si no hay. Si hacemos raid y no se le avisa ni nada, pues entonces sí, decimos raid. Me queda 200, bueno, 100 poco, ¿verdad? Poco que ha dicho. Ahí, por aquí le he puesto yo el la cuestión. Vamos a quitarlos del medio para poder ver un poquito lo que nos atañe. Vamos a despejar esta zona un poco. Me acaba de entrar duda, ¿cómo conocieron a Rango? Pues yo ya no me acuerdo. Sinceramente ya no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. No tengo idea de... De hecho, yo lo que sí que estoy seguro es que conocí primero a Leyendas y Videojuegos. Primero a Eric. Y luego no sé si fue uno de estos de... colaboración con Rango. Y tal, o cómo fue. Tampoco recuerdo, esto mi memoria es... Existe porque tiene que existir, ¿vale? Pero no es lo que sería un portento. Hace tanto ya que no me acuerdo. Queda mucho, quedan 30. 30 para el siguiente directo. O a veces ya esto da energía, pero no. Pero no. Vamos a ir a un poco de esta cosa. Pero aquí sí que puedo empezar todo. Yo lo conocí porque busqué una batalla contra Rafa en Pokémon Oro Fire Gold, pero empecé a ver sus vídeos gracias a Rafa. Pues mira que bien. Me alegro que por mí le hayas conocido. ¡Oh! ¡Ah! Pues mira, nos hacemos las 30 que nos faltan ya. Yo quería pato, pero la señora no quiere que yo tenga pato. Entonces, no tengo. Mira, tengo 2.500 más. Creo que es la mitad de lo que le pagué a la tía esta para que me hiciera la mejora, ¿no? Le pagué 5.000. Bueno, pues me ha regalado 2.500. Pues porque sí, ¿eh? No hay mucha razón. A ver, señorita, ¿estás aquí? No estás aquí. ¿Por qué no estás aquí? Pues registrado a... Estará en casa de alta.
escuché un poco mal patos y en vez de decir, en vez de eso, yo quería pa. Quería pato, a mi pato. Mi querido pato. Vamos a dejar esto en arriba. En arriba vamos a dejarlo. Y vamos a hacer ahí. Bueno, no se termina el día y todo eso. Lo intentamos hacer un poco. Bueno, lo intentamos. No olvides. Es posible que me dejaste cosas en la mina. Así que voy a ver si tengo algo que vender, que coger o que vender. Comunica. Y vamos a dejar esto. No sé que hoy voy a estar un poco, vale. No, nosotros vamos a terminar tranquilamente el día y luego ya está. Agradecido con el de arriba, contigo mismo, ¿eh? Eres un cabrón egocéntrico. Por la verdad que hizo rango ágil, no me hubiera enterado que hacía directo. ¿En serio? Me alegro de haber sido tu primera vez. Quiero estas cosas y las quiero ya. Conste en alta, señoría, que las quiero. A ver, esto es un vídeo. También quiero hacer vídeos. Pero esto. ¿Cuántos? Podría dar esto. Ya lo daré cuando me sobre la pasta. Entonces ese no lo voy a tocar. Ese es el que activa el bus ahora. Yo estoy aquí siendo el imbécil. A ver. Gusanos están por todas partes, nos van a comer. Que reptilianos ni nada, son gusanos. Los gusánidos son los. A ver, vamos a la cita. A ver, mira tu bebé. Fragmentos de huesos. Magnífico, podríamos ir por más huesos, la verdad. Podríamos. Los astros se alinearon, ya que estoy con otro dios. ¿Cómo? Ah, conmigo. Es con diferencia la más dulce que has comido. Vaya de gema dulce, vale. Voy a poner. Vaya de gema dulce. Ah, la semilla es rara, vale. A la semilla rara que se produce con la semilladora tiene un costo mínimo de 1000. A ver, tiene un costo. La semilladora. Quiero la semilladora. ¿Cuándo me dan la semilladora? La necesito ya. Agricultura nivel 9. ¿Cuál es mi nivel de agricultura? Mierda. Estoy a 7, necesito 2. Necesito la semilladora y la necesito. Y la nejeíto ya, por cierto. Un montón de estos. Oh, un dios con otro dios envuelto en un dios. A ver. ¿Eh?
A ver, ¿qué carajo quería yo hacer? Se me ha olvidado, mierda, ¿eh? He mirado una cosa y se me ha olvidado ya lo que quería hacer. Así. Iba a ver. Y tal, pero venga. No. Vamos a un puerto. Que hoy también está, me parece, la cosa esta. Vamos a coger el cafecito. El cafelito. Un cafelito. La basura es lo mejor, más fácil. Es para conseguir un montón de cosas. Lo mejor para conseguir un montón de cosas. Perdona, que es que me había dado una especie de embolia y no sabía qué carajo. Gusanito, mira. Me conté en último. De nivel este. Envuelta. Ah, mira, sí, aquí están. Oh. Vale, durante el evento no, pero después sí. Vale. Y aquí se han ido acumulando cosas. Como no podíamos cogerlas. Bien hecho, puedo. Bien jugado. Vale, vamos a ir a casa a coger cuatro de esto para coger esto. Ahora de hecho. Me duele la muñeca. ¿Veis? Aquí está a favor de la basura, ¿no? Por supuesto. La otra era. La otra. Vale, vamos rápido a casa. Vamos a coger las cuatro cosas. Vamos a poner estas dos a. ¿No te doy la mandíbula? No, la muñeca. Y la. Bueno, la garganta también. Sé por qué lo has dicho, basura, ¿vale? Pero consta en acta, señoría, que sé por qué lo has dicho. Pero me has preguntado. A ver, el Nautilus no es un. Bueno, Nautilus no sirve para esto. Me dice mal. Esto. Y esto lo más. Al menos lo entiendo. Yo creía que ya tendríamos más tal. No sé por qué estoy conservando mi nene. Mi nene invernal, que es gigante aquí, por alguna razón. O gigante, ¿no? Cosa mía o. Como gigantes. Vamos a coger bye bye. La pija lo tengo por aquí. Aquí. La patija. No. Bueno, lo dejo ahí y ya. Ay. Sean uvas o moras. Lo que ha gustado el centro. Dulce el uvas. Vale. Tengo la solución. Vale. Tengo aquí mora. De hecho voy a dejar una vez que esto prefiero. Vale, venga, vamos a ver. ¿O no vamos a ver? No me deja el juego alterna. Sí, me voy a dejar la estatua del pollo. Del cock. Ágil, elige tem eucariota o procariota. Siempre pro, tío. Siempre es pro. Porque aquí somos todos unos pros. ¿Le hacemos ya una planta? No. Vamos a todo. Rápido. Raudos. Como centella.
Ya lo dejamos por hoy. Decidme por ahí si hay alguien en directo aparte de Vivi. Si no, pues la hacemos directo a Vivi. O decidme que la hagamos directo a Vivi. Maravilloso. Estuve fantástico. Yo también estoy cansado. Por eso he cogido el camino. ¿Sabes? Me he visto. Voy a vender también las antorchas. No vale ni mierda. Debería estar brillando la caja con las antorchas. Por ser las últimas, al menos, ¿sabes? ¡Vale! ¡Oh! Me han crujido todas las articulaciones. Bueno, las de la mano. El acebo es lo que me ha dado. Es la diferencia, es lo que me ha dado. Aquí lo que más me ha dado, bueno, son las mayonesas por dos. Las mayonesas. Vamos. Es lo que más vale. ¡Ah! ¡Ah! Magnífico. Bueno. Pues vamos a ver qué me va a decir por ahí. Y el papi. Ahí, haciendo compañía. A ver quién está por ahí. Está ahí lo que es eso. Lo va a ser que no. Que luego está con Resident Evil. Oh, no, vamos a hacer así. He visto nada muy guay aparte de Vivi, aunque si encuentras algo me apunto. No parece, así que nos vamos con Vivi. Pues nada. Pues gracias chicos por haber estado aquí conmigo. Y eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Os parece bien? Un besito a Vivi. Mira, decirle eso. ¿Team Eucariota o Team Procariota? Así. Porque sí. Así como lo voy a poner. Así. Preguntárselo así. ¿Vale? Venga. Pero así, nos vamos con Vivi. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!